Colonia Aviación Civil. Y aquí está mi oasis en el desierto. Avanzar a ver a dónde llego, en lo que aún hay, en lo que baja el sol, en lo que el sol permanece en el cielo. Vamos a ver a dónde llego. Bueno, pues empezó a llover y tuve que poner la tienda. Esperemos que no nos entre el agua. Traté de ponerme en un lugar... un lugar que encontré más adecuado para prever esta situación. Estoy al lado de un pino. De un lado no me cae tanta agua, de este otro lado sí me cae el agua directa. Y pues bueno, aún así hay un poco de filtraciones en las esquinas. Pero pues la muda de calcetines que traigo las estoy empleando como trapos. Cada cierto tiempo se empapan y tengo que exprimirlas afuera. Muy bien. Entonces, hasta el momento, pues, llevadera la situación. No es incómoda, nada más. De vez en cuando, filtrar esos charquitos de agua que se hacen cada 15 minutos. Y bueno, lo que compré, las viandas que adquirí, son estas. Las cuales no voy a poder probar, no voy a poder cenar en esta hermosa noche porque mi suministro de agua son como 500 mililitros aproximadamente. Entonces, hasta mañana al desayuno, comer algo, les explico por qué. Para comer algo y que tu cuerpo empiece a hacer digestión, cualquier alimento, el cuerpo requiere agua, requiere líquidos que yo no tengo en sobra, así que voy a tener que estar así, con esa agua. Yo creo que me va a dar un poquito de sed más al ratito, más en la noche, me voy a tomar mis sorbitos, y ni modo, todo bien, todo hermoso, todo bonito. Aquí en el bosquecito. Pero ¿cómo es que no tienes agua si estás en el bosque, en la montaña? Debe de haber un riachuelo. Aparte está lloviendo, no puedes captar agua de la lluvia. Pues... No tengo... Tengo una bolsa de plástico. Tendría que ingeniármelas para...
ponerla en cierta forma, con ciertos palitos, unas piedritas, y empezar a captar agua. Pero no, mejor así, así, así. Así ya, tranquilitos. No pasa nada. Bueno, pues como el solo hecho de hablar, para hablar se requiere agua, se requiere del líquido vital, pues ya voy a estar calladito y en silencio, así que muy buenas noches.